Bueno, vamos a aprender a hacer máximo común divisor de números, que son los comunes al menor exponente. Máximo común divisor de 12 y 18 sería, primero factorizo el 12 y el 18, eso para empezar. 12 entre 2, que habrá 6, 6 entre 2 es 3 y 3 entre 3 es 1. Así que 12 es 2 al cuadrado por 3. Y ahora factorizo el 18, que entre 2 es 9, 9 entre 3 es 3 y 3 entre 3 es 1. Y 18 es 2 por 3 al cuadrado. Entonces dice que el máximo en un divisor son los comunes al menor exponente. ¿Los comunes qué? Los factores comunes. ¿Qué es un factor? Cada uno de estos números que hay aquí. El 2 es un factor, el 3 es un factor, el 2 y el 3. Entonces, ¿cuáles son comunes a los dos? Pues nos hemos de fijar que en los dos está el 2, entonces es común, aparecen los dos. Algo que es común es algo que aparece en todos sitios. Pues este es común al 12 y al 18, este factor, el 2. ¿Y cuál es el menor exponente que tiene el 2? Aquí tiene exponente 2 y aquí, si no tiene nada, exponente 1. El menor exponente es 1, así que este número, 2 elevado a 1, va al máximo común divisor. Por, ¿hay algún otro común? El 3. El 3 aparece en los dos. ¿Cuál es el menor exponente? ¿2 o 1? 1, 3. 2 por 3 es 6. El máximo común divisor de 2, 6 y 18 es 6. Luego hay que ver si es divisible. 12 entre 6 es 2 y 18 entre 6 es 3. Sí. Y es el máximo porque, por ejemplo, los dos números se pueden dividir entre 2, pero no es el número más grande. Y entre 3 también, pero no es el número más grande. El número más grande entre el que se puede dividir los dos es el 6. Por eso se llama máximo común divisor. El número más grande, máximo, en que se pueden dividir, divisor, los dos números. ¿Vale? Vamos a hacer máximo común divisor ahora de 12 y de 28. Factorizo 12, que sería entre 2, 6, entre 2, 3, entre 3, 1. 12 es 2 al cuadrado por 3. Y 28 es entre 2, 14, entre 2, 7, entre 7, 1. 2 al cuadrado por 7. Uy, esto la corte. Entonces, ¿cuál es común? Por ejemplo, ¿el 3 es un factor común? No, porque no aparece aquí. ¿El 7 es común? No, porque no aparece aquí. ¿El 2 es común? Porque aparecen los dos. 2, ¿cuál es el mínimo exponente que tiene? El 2. Entonces el mínimo, máximo común divisor de 12 y 28 es 2 elevado a 2, que es 4. Este es el número más grande entre el que se pueden dividir los dos números. ¿Vale? Es decir, 12 entre 4 se puede hacer que es 3 y 28 entre 4 se puede hacer que es 7. También se podrían dividir los dos números entre 2, pero no es el máximo. 12 entre 2 se puede hacer y 28 entre 2 se puede hacer, pero no es el máximo. Buscamos el divisor mayor de los dos números a la vez. ¿Vale? Sigo. Máximo común divisor de 24 y 84. De 24 lo factorizamos y queda. Y luego factorizamos el 64. Y 37 es primo. Entonces, 24 es. Hola. Buenos días. Igualmente, huya. Esto va a salir en internet. Oh, tú verás. Bueno, ¿cuál es el máximo común divisor? 3, 37 no son comunes los dos. El 2 sí. ¿Cuál es el mínimo exponente que tiene el 2? Entonces el máximo común divisor de 24 y 64 es 2.